Hey gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí los traigo un nuevo video del canal. Y bueno, vamos a, el video se va a tratar, vamos a ver un video reacción del especial del humor. Agradezcamos el canal Ríete Conmigo TV por permitir, podamos hacer un video reacción. Lo voy a dejar en la descripción del video del canal Ríete Conmigo. A ver. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Es el canal del Ríete Conmigo. Yo lo voy a dejar en la descripción que está mostrando la bolita anaranjada. Y bueno, vamos a comenzar un nuevo video del especial del humor. Espero que les guste y bueno, y se ríen. Espero que ustedes se rían. Viernes de humor. Y agradezcamos el canal Ríete Conmigo. Y bueno, vamos a comenzar ya el video. Vas para Chile, te ruego Ay, que Dios mío, pases no sé qué por tengo. donde Debo estar enfermo, con fiebre, pero me siento honrado. No sé qué pasa. Pucha, cómo extraño mucho la yuca. Ay, estos días de Semana Santa me han servido para reflexionar, para acercarme más al Señor. Y por lo tanto, he decidido entregarme. He decidido entregarme, pero entregarme al señor embajador de Japón para que me saque Chile antes que me extradite. Ah, ustedes dijeron ya, este chino se volvió loco. Paco Ginova, los bomberos. ¿Ah? Primero muerto antes que entregarme. Además, que me voy a preocupar si tengo a Popeye y Jean-Pietre el marino cuidándome las espaldas. Y eso sin contar a mi ahijado Pandolfi. Aunque ya lo desembarcaron, pero ahorita lo reubico como nuevo premier. Uy, suena el teléfono y no está el aparato. Acá está. Pensé que era inalámbrico. A ver, debe ser el doctor César Zacaplatti. Para avisarme seguro que se cayó la extradición. Estos peruanos son un más huevetas. ¿Aló, César? ¿Cuánto es? No soy César, chino. Soy Salva. ¡Hola, Lucho! Dime, ¿qué novelas? ¿Quieres que te cuente la última de Carlitos Álvarez? A ver, dime cuál. Mejor te la cuento más tarde. Muy bien, dime, cuéntame. Te tengo dos noticias, una buena y otra mala. Uy, uy, una buena y una mala. Mira, Lucho, primero mejor dime la buena. La buena es que el juicio de extradición salió a favor. ¡Yeah! ¡Banzai! ¡Banzai! Salió a favor. Y ahora dime, Lucho, ¿cuál es la mala? La mala es que salió a favor, pero del Perú. ¡No! Chino, mañana estás en Lima. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude a un zorro, Soquilio! ¡Ay, Dios santo! Pero no te preocupes, ya te conseguí un refugio en Asia. ¿En Asia? ¿A dónde me voy? ¿A Asia? ¿China, Japón o Corea? No, no. ¿Hey? Cuando te dije Asia, me refería hacia Piedras Gordas. No. Y de ahí no vas a salir. Oye, tú solamente me das noticias feas. Bueno, lo noto como de quien viene. Ay, chino, tú siempre robándome una sonrisa. Sí, 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 claro. Y no te preocupes, chinito lindo, porque aquí la maquinaria está funcionando a todo vapor. ¡Monstruo! ¡Chino rata! Pucha, siempre se da por aludido. Pero no importa, algo tengo que hacer. Y encima los carabineros me están vigilando cada vez más cerca aquí en Santiago de Chile. Mucho más que antes. Los de derechos humanos se han venido en mancha a Chile. El procurador Chávez está pidiendo mi cabeza. Bueno, total. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? ¡Epa! ¿A quién le importa? Kenji, basta de pirueta, por favor, que no estoy de humor. Ay, ya, Pi, no es mi culpa.
Tus problemas no son los míos. No me reprimas. Déjame ser. Claro, claro. O sea, mis problemas no son tus problemas. Kenji, te recuerdo que si me extraditas te quedas sin herencia. Bueno, en esos términos, bueno. Y ya que me lo pones así, y a mí que me encanta que me lo pongan, vuelvo a ser el hijo preocupado. ¿Qué pasa, Api? Mira, hijo, cada día las cosas se ponen color de hormiga, cada vez peor. Ay, ya, Api, por favor. Te escucho, soy todo oído. Qué bueno que escuches a tu padre. Hijo, siéntate. Ay, Dios mío, las cosas están horribles para mí. Mira, hijito, te lo explico rápido. Hijo, las pruebas en mi contra se acumulan. Qué bueno que lo comprendas. Hijo, cada día aparecen más testigos. Tú tampoco les crees, qué bueno. Yo también estoy de acuerdo con eso. Kenji, ¿tú crees que me extraditen al Perú? Ese es mi hijo. Dime, Kenji, ¿en ti puedo confiar? ¿Cómo que no? Pero si tú eres mi hijo. ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa quiere que me extraditen? ¿Pero qué pasa, Kenji? ¿Me quiere ver preso? ¡Kenji! ¡Kenji! Yo contando mi desgracia y tú escuchando música. ¡Kenji, por favor! Ay, Dios santo. Dios mío, yo no sé por qué tanto escándalo. Ay, Api, yo no sé por qué te preocupas tanto. Si te has mudado al costado de la embajada de Japón, un paso y estás asilado. Así parece, pero ¿no te has enterado, hijo, que los carabineros han rodeado la casa? Ay, Api, pero es fácil. Mira, contratamos unos mineros, unos 4 o 5 cholos power. ¿Ya? Hacemos un túnel a los chavines de Guantánamo y así llegas a la embajada de Japón. Oye, me parece que es una buena idea, Kenji. Bueno, Kenji, qué bueno que estés siempre a mi lado, hijo. Hasta el día que te capturen. ¿Cómo? No, que los mineros que se apuren. Ya. Bueno, hijo, entonces, manos a la obra. Ponga en marcha el plan Chavín de Guantánamo 2007. Operación Japón. Ay, Api. Entiendo tu entusiasmo, pero me vas a disculpar. ¿Qué? Yo estoy full en mi agenda. Esta es la última semana de temporada en el Boulevard de Asia. ¿Así? Y ya quedé con todos mis amigos de la Universidad de Boston, sobre todo con Alfred. ¡Ay, oh, Dios mío! Y eso no me lo pierdo por nada del mundo. Sí. Tampoco. Pero Kenji, por favor, no puedes abandonar así a tu padre. Solito no puedo hacer todo ese trámite. Bueno, eso debiste pensarlo antes de aceptar el plan. Ahora, si yo fuera tu único heredero, cambiaría las cosas. Pero, Kenji, no seas ambicioso. Está Keiko, tu hermana mayor. Entonces, búscala, pues. Escucha. Y ojalá que la encuentres. Y ojalá que te reconozca. Y que te ayude ella, no es tu hijita. A mí, ni me mires, acaba de fallecer. Claro. Pero, hijito, Keiko está más ocupada defendiendo a Jean Pietri y a la hija del general. No tiene tiempo para su padre. Ahí está, pues. Ahí está. Bueno, disculpa que me sonría. Jo, jo, jo. ¿Cómo fue la risa? Jo, jo, jo. Y no me estoy riendo de ti. ¿Ah, no? Sino que se me ha metido una pulga. ¿Sí? En la oreja. Ay, ya. Ay, Keiko, cómo extraño tus servicios. Si parece que fue ayer cuando lo cargaba en mis brazos. Claro que ahora necesitaría un caterpillar. Parece escuchar sus primeros pasos. ¡Temblor, temblor! ¡Jumanji! De todos nos acusaron, nada pudieron. Se le extraña el gordo Cazareto, se le extraña. Hoy el pueblo nos apoya. Es un capo de verdad. Todos nos van a ayudar. Es un capo. Nos apoya. Todos nos van a ayudar. ¡Keiko! ¡Happy! ¡Oa! ¡Becho! ¡Abajo! Gracias. Saluda a tu hermano, Keiko. Ay, llegó la chinchosa. ¡Oa! ¡Becho! ¡Abajo! ¡Ay, no me jo! Kenji, saluda a tu hermana. Acuérdate de la herencia. ¡Ay, Dios mío! Somos como 1000 palos gringos. ¡Hola, Becho! ¡Abajo! Muy bien. Oh.
Hijita Keiko, mira, necesito que me ayudes porque tu hermano está full su agenda en Asia. Hijita, pon mucha atención. Mira, esto es lo que vas a hacer. De aquí, hijita, te vas al aeropuerto. Tomas un Jumbo 737 sin escalas directo a Cajamarca. Como el aeropuerto y la pista son chicas, te tiras en paracaídas. Mientras llegas al suelo, llamas por el celular encriptado con el número de clave. Ultra secreto. No permita que caiga en manos enemigas. ¿Ah? La clave es ultra super archi ultra secreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No te vayas a equivocar, ¿ah? Sumas cada número de la clave, lo elevas a la n potencia y le sacas el producto notable previo análisis cuántico de la cifra logarítmica. ¿Estás entendiendo, no? Muy bien. El resultado de esa suma de la clave es el número de teléfono de CTU. Pides comunicarte con Jack Bauer y en menos de 24 horas que te encuentres la ubicación en Cajamarca de los Mineros, exacta, que está más o menos en latitud norte 30 grados al suroeste de la línea ecuatorial. Ahí te vas a encontrar con un agente nuestro que se llama Pedro, le dicen Juan, pero usted se llama Carlos. Pero tú le vas a decir Pepe. Está conteniendo, ¿no? Y la contraseña es del pato al pozo y del pozo al pato, del pato al pozo y del pozo al pato, del pato al pozo y del pozo al pato. Eso tiene que repetir como 500 veces en 16 idiomas, incluido latín, hebreo, arameo y chino mandarín. ¿Te quedó claro? Muy bien. Ni bien llegas a Lima, ¿qué cosa vas a hacer, Keiko? ¡Ah! ¡No! ¡Se desmayó! ¡Kenji, se desmayó tu hermana! Se derramó la cabeza, se derramó la cabeza. Di algo, di algo. Del fondo al paso hay un pozo. Kenji, ayúdame, no sé qué hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que tu hijita mayor te iba a ayudar con lo del túnel. Ahora, pues. Kenji, por ahora, favor, tienes pues. Que ayudarme. Ayúdame, hijo, ayúdame. Bueno, te ayudo, pero si me dejas todo, pero todo a mí, quiero ser tu único heredero. Kenjicito, pero piensa en tus demás hermanos, Sachi, Hiro, Keiko. No, lo quiero todo, 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 todo. ¿Todo? Y en 5 minutos te traigo 10 amigos míos que por $1,000 te hacen un túnel de aquí a Japón, pero por debajo del mar. Y con doble vía todavía. Así que, todo o nada. Está bien, no me queda otro camino que firmar el testamento adelantado. Bueno. Uy, yo lo tenía este maldito. Se viene la novia. Ya siento mis bolsillos reventando con millones de dólares. Voy a firmar tu herencia, Kenji, pero voy a firmarlo de una vez. Ahí es. Pero no te olvides de mí, hijo. Perdón, señor, lo conozco. Kenji, aún falta la huella digital. ¡Ay, papito de mi corazón! Cheto, le viene de herencia. Ahí va. Ahí, por favor. Me ha dado artrosis con... Pero, con ay, Dios pero, mío. Pero, Api, ¿cómo te va a dar? No por sé, favor, Api. Pero pon rápido la huella. Artrosis, no pero, entendé. Api, pon, pues, papi. ¡No puedo! ¡Ay, Dios mío! Se viene la novia, se viene la novia. ¡Satomi! Se viene Satomi, Satomi. ¡Alberto! ¿Alberto? Voy a poner. No ponga ninguna huella digital, Alberto. Pero, Satomi, ya me he comprometido con mi hijo Kenji. Tengo que poner la huella. Alberto, si tú poniendo huella digital, esta noche no hay chucurú. ¡Oh, chucurú! Se acabó la huella. Con eso no se puede luchar. Lo siento mucho. El poder del mundo, el poder del mundo. Muy bien, mi amor. Oye, víbora fecuti. ¿Qué? ¿Sí? Sangrona. Oye, oye, dame permiso, papi. Kenji, respeta la que es casi tu madre. Mira, ya me tienes harto, harto. Ojalá. Ojalá que te salga un uñero tan, pero tan profundo que te atraviese un riñón. ¿Qué? Y cuanto más camines, más se te incruste. Y mientras más se te incruste, más se te mete en el pulmón. Y cuando grites de dolor, se te caigan todos los dientes, maldita. Tampoco, tampoco. ¿Así no? Y a ti, Kenji, cuando venga la época de los circos, espero que tu perro quede dentro de la panza de los leones y cuando los leones erupten, digan, ¡tampoco, tampoco! Uy,
Dios mío. ¿Cómo ha aprendido esta china? Eso no te lo permito, ya sabes. Sí, no seas malcriada con Satomi. Yo soy casi ya te metes conmigo, ya estoy harto de que te metes conmigo. Mira, no te levanto, no, 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 padre, pero estoy harto de ti. Ay, Dios mío, no lo puedo aquí. No, voy, cuidado. Con las acrílicas. Ya no peleen, por favor. Si tú, Kenji, tú, Satomi, son lo que más amo en este mundo. Ah, ¿Areberto? ¿Qué conseguiste? Ay, Dios. Está poseída. ¿Qué pasa? De hecho, quería hablarte. ¿De qué, Satomi? ¡Areberto! ¡Hemos terminado! Ay, ¡he encontrado un nuevo amor! ¡Kenji, mi corazón! Chino ya fue, Chino ya fue. Te lo dije. ¿Y con quién me engañas? ¿Con Jackie Chan, con Goku, con el maestro Toshi? No, Areberto, es peruano. ¿Peruano? Sabía que no podía confiar en César Zacaplatti. Te lo dije, te lo dije. ¿Areberto? No, no es tu abogado. Es alguien que fue a Japón y me enamoró completamente. ¿Entonces quién es? ¡Di el nombre de ese desgraciado! ¡Ay! ¡Julio César Uribe! ¡Ay! ¡El Sansa! ¡El moreno, el moreno, el moreno! ¡Julio César, te amo! ¡Oh, no! ¡Api! ¡Te mato! ¡Api, no te desgracies la vida, ¿no? Api! ¡Deja que me la desgracio yo esta maldita! ¡No, por favor! ¡No! ¡Se destruye mi familia! ¡Keiko! ¡A salvo! ¡Mi familia se muere! El foto, el pato. El foto. ¡Canta, carajo! De todos los acusaron, nada pudieron probar. Hoy el pueblo nos apoya. Api, ¿qué me está pasando? Yo no la odio a Satomi. ¡Kenji! ¡Es la canción de Keiko que a todos se hipnotiza! ¡Si no, ¿cómo crees que pasó con la Pandolfi? Pronto el chino va a volver. ¡Fue fuga! ¡Oye, fuera, la fuera! ¡Ay, chicos! Ay, chicos, muy buena el especial de humor, muy bien. Muy buenos los videos de especial de humor. Le agradezcamos el canal de, a ver, vamos a ver, agradezcamos en el canal de Ríete Conmigo TV. Es un buen canal de YouTube, es un buen canal, lo dejo en la descripción del video para que vean todos los videos del especial del humor. Está muy divertido, de verdad, chicos. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicos, por ver los videos. Gracias por ver el video, chicos. Estoy muy agradecido de verlo con ustedes. Y bueno, voy a pedir permiso del canal Ríete Conmigo si voy a hacer videos reacciones de especial humor de los días viernes. Vamos a pedir permiso. Ojo, bueno, de repente si permite a él. Bueno, el canal de Ríete Conmigo TV, a ver si permite a él. Y también, chicos, antes de terminar, chicos, no se vaya. Lo voy a dejar en la descripción del canal Ríete Conmigo TV. Es un buen canal, chicos, para recordar y vivir del especial del humor. Está buenísimo, chicos. Muchísimas gracias por ver. Y bueno, lo voy a dejar en la descripción del canal Ríete Conmigo TV y también en la descripción del video en mi canal de YouTube para que suscriban y activar la campana para que YouTube te avise. Y también suscríbete al canal Ríete Conmigo TV. Y bueno, y activa la campana porque Ríete Conmigo TV. Bueno, es el canal. También sube, no todos los días, sube lunes a viernes. Él sube todos los videos del especial del humor. Muy buena calidad, chicos. Bueno, chicos, ya me despido mejor. Muchísimas gracias por ver el video. Muchas bendiciones. Y bueno, voy a pedir permiso si el canal Ríete Conmigo TV. Si haré todos los viernes, todos los viernes haré video de reacción del especial del humor. Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video, chicos. Muchísimas gracias por ver y muchas bendiciones para todos. Y que tengan un fin de semana, chicos. Que me cuidan. Chao, chao.